Hola chicos y chicas, bienvenidos en este video sobre qué hablaré sobre los tres cambios que hizo Rexet Studio en Clock Strike. Ya que quise hacer este video porque el juego tuvo algunos cambios, bueno que empiece el video. En el puesto número 3, tenemos el cambio del menú de configuración. Por si saben, ya que el menú de configuración fuera a ser necesario para cambiar la sensibilidad y los controles, etc. Pero ya pasar de los años, Rexet hizo un cambio al menú de configuración. En el puesto número 2, tenemos las animaciones de las armas. Pues las dichas animaciones de las armas, solo lo podemos hacerlo con presionar el botón de recarga. Pero Rexet Studio, hizo un cambio a las animaciones de las armas, se salió en la actualización 7.2.4. Pero en mi opinión, me gustó más las animaciones de las armas antiguas.
En el último puesto número 1, tenemos el cambio del mapa trainer en Bunny Hop. Ya que el mapa trainer, es uno de los mapas difíciles o fáciles de completar. Ya que antes en otras actualizaciones, el mapa trainer, no era tan difícil de completar. Pero cuando Rexet ya hizo un nuevo cambio al mapa, ahora es un mapa de Bunny Hop imposible de completarlo. Bueno chicos y chicas, eso fue sobre los tres cambios que hizo Rexet Studio en Bloque Strike. Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete a mi canal y activa todas las notificaciones para que YouTube te notifique que subí nuevo. También déjame en los comentarios, ¿cuál cambio te gustó más en el juego? Bueno chicos y chicas, me despido de este video. Adiós.